Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidas a un nuevo video. Hoy por acá me están acompañando a hacer el desayuno, unos huevitos revueltos, ya puse a hacer el café. Más tarde tenía una cita médica, así que ya estaba por acá en la clínica esperando el llamado. El día de hoy estuvo lloviendo desde muy temprano, así que quise aprovechar la oportunidad de hacer algo calientito. Me puse a hacer un arroz con leche, ya tenía bastante tiempo de no prepararlo. Esta vez quise hacerlo de una forma diferente y es colocando menos agua, aunque acá en la olla se ve bastante. Ahora verán que le saco bastante agua para que se cocine con poca y siento que de esta manera el arroz con leche o arroz de leche queda mejor. Yo en realidad lo preparo de una forma muy sencilla. No le agrego nada fuera de lo común, como la canela, el azúcar o con panela, porque con panela el arroz con leche también queda bueno. ¿Qué más? Leche en polvo o leche líquida. Así que pues es un arroz bastante sencillo. Ya cuando el arroz hierve, que ya se está secando un poco y que uno ve el grano bastante suave, se le pone la leche y también el azúcar o panela. En este caso me quedó marroncito porque estuve utilizando azúcar morena. Anteriormente estaba preparando el arroz con leche en mucha agua y sentía que me quedaba como desabrío. Y agarré un truquito que estuve viendo por ahí en algunos videitos de cómo prepararlo de una mejor manera. Y decían que para que el arroz quedara como más sustancioso, como para que se sintiera con un mejor sabor, había que dejar secar un poquito el agua y ahí sí pues ponerle ya sea la leche en polvo, obviamente disuelta en agua, o leche líquida. Bueno, ya la olla quedó por acá prácticamente vacía. Tengo que taparla ahorita, sacarle ese cucharón. Ya serví por acá los platitos, cinco platitos. Vamos a dejar que se repose un poquito para empezar a comer. Hola chicas, bueno, pues tenemos paquetito, me llegó paquetito de Mercado Libre, este grande por acá, y también tengo este otro. Este sí está destapado, este sí lo abrí porque la curiosidad me mataba. Este ya tenía varios días de tenerlo, por eso está destapado, para ver si, bueno, tenía que experimentarlo, a ver si funcionaba. Ya saben, porque si no funciona o si no funcionaba, pues obviamente tenía que regresarlo. Pero les quiero mostrar qué es lo que es. Este sí no. Este está totalmente sellado. Este me llegó antier, pero dije, no lo voy a destapar, me voy a sorprender. quiero destaparlo aquí con ustedes. Entonces, sí, esta es la cortina que estuve encargando, la cortina blackout, ¿sí? Para colocar acá en mi cuarto, que ya muchas personas me la habían recomendado. También me recomendaron colocar persiana, pero la verdad es que nosotros no le entendemos para nada la persiana. Si la encargábamos por Mercado Libre, como que no sé si iba a llegar bien. Ya saben que las persianas pues son muy delicadas. Acá en el municipio no hay nadie
que coloque persianas, así que no me quise arriesgar, además de que son alguito costosas. Esta cortina me salió por 120 y alguito. Por ahí les voy a dejar la imagen de cuánto me costó. Vamos a destapar el paquetito, voy a buscar una tijera y ya regreso. Ya saben que yo tengo una cobija una cobija verde ahí puesta en la ventana, y pues obviamente no se ve nada bonita. En fin, no sé qué tal les parezca el color de esta cortina. Ay, yo me tiré como a arrepentir por un momento, porque sí, pero esperemos de que bonita. Ay, Dios, miren el color, es gris, así. Qué nervios, porque, ay, yo no quiero que esto me quede como que tan saturado con colores oscuros. Ya saben que acá la cama es negra, el escaparate es negro, el otro mueble es negro, la cuna o el corralito del bebé también es de un color oscuro porque es gris. Yo no sé por qué me están llamando tanto la atención los colores grises. La cortina del baño también es gris, la puerta es negra. O sea, tengo como mucho color negro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ponerla a ver qué tal se ve. Yo nunca he usado estas cortinas. Yo no la quise escoger blanca porque yo dije, si es blackout y blanca, yo creo que se va a traspasar la luz, decía yo. Bueno, no sé, dentro de mi cabeza sonaba eso. Entonces dije, no, mejor la escojo de un tono más oscurito. Vienen dos, son de 140 por 220 de largo. Y pues vienen dos, este es gris oscuro. Un cartonzote por acá. Yo creo que sí está bien. Se siente como si tuviese un plástico por dentro. Vamos a quitar la cortina verde y la cortina blanca, a despejar ahí ese espacio, a ver qué tal se ve, a ver si sí oscurece bastante la habitación como yo quiero, porque más que todo es para las mañanas, porque a veces me da mucha claridad y como que me da un dolorcito de cabeza, entonces por eso es que yo he estado colocando esa cobija verde, que ya no la quiero ver, ni ustedes ni yo tampoco la quiero ver, además de que es muy difícil para volverla a colgar si se cae. Entonces sí, vamos a quitar eso para que vean cómo la vamos a poner, cómo se va a organizar, y a ver si queda bonita. Esa es mi suerte. Así la tengo. Obviamente que la cortina de acá pues es blanquita, está muy bonita la cortina blanca, pero pues no me funciona mucho para la claridad. Posiblemente esta blanca la ponga para la habitación de los niños. Entonces listo, vamos a hacer el cambio. Sara me va a colaborar, Sara está por allá, me va a colaborar subiéndose en una silla para poder quitarla, para no estarme encaramando, porque peligroso yo me caiga por allá, ya no tengo estabilidad. Entonces bueno, pues la verde se quita fácil, la blanquita es la que es más incómoda. Eso, no, como por no desprender. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. Bueno, muchachas, miren, quedó así.
No sé, yo siento que está como arrugada. Yo siento que está como arrugada y no tiene como distribuido, bien distribuido los plisecitos. La tela es pues más, sí cae la tela y todo, pero es como más rígida, porque se siente como una capa plástica por dentro. Sí, es como más rígida. Es que queden así, pero no sé. La voy a dejar así. La idea es que me tape igual la claridad en la mañana y ya vieron que cumple muy bien su función. Ahí arrastra un poquitito, ahí en el medio, pero obviamente por el peso. Pero yo siento que queda bien. No hay como que necesidad de subirla más porque entonces quedaría muy alta y si se pueden dar cuenta por allá, pues bien. Entonces así la voy a dejar. Bueno, por acá tengo otro paquetito que es del extractor que les había dicho que me pedí también por Mercado Libre. Es así, es como chino, pero la verdad funciona bastante bien. Ya lo probé. trae este como ratoncito, como un mouse. Se parece mucho a un mouse. Y pues acá están las... Sí. Este es para aprender, para más velocidad, menos velocidad y otra función ahí que tiene. Está muy chévere. Estuve viendo reseñas y cosas de este producto en TikTok. Entonces, sí, viene con su cablecito. Trae su extractor por acá. Su extractor. Este tubito se conecta por acá y se conecta acá. Trae sus gomitas. Y también tiene su enchufe por acá para poderlo conectar con el cablecito negro. Trae dos extractores con su, sí, teterito y todo. Pues vamos a ver qué tal me funciona cuando en realidad los necesite. Su instructivo, que una parte viene en inglés. Sí, la mayoría pues viene en inglés. Ah, y trae unas, como unas pegatinas, como unos stickercitos para colocárselos acá porque es como un animalito de estos que les voy a colocar por acá en la imagen. Es como para hacer una figura más o menos así. Entonces está muy lindo. Se los voy a ensayar para que lo escuchen. Tiene un detalle este extractor que solamente funciona conectado. Entonces es una pequeña desventaja. Si no hay dónde conectarlo, pues sí. Obviamente esto no lo voy a poder utilizar, ni me voy a poder pegar acá, ¿verdad? No me van a ver haciendo eso, pero al menos pues el sonido y por si hay alguna personita que le interese el producto, entonces pues a mí me pareció bien, vamos a ver qué tal me resulta cuando lo necesiten, ¿verdad? Voy a conectar esto por acá. Este es como la velocidad más fuerte. Estos son como más cortitos. O sea, entre más bajito, más cortito la succión. Entre más alto, es más fuerte la succión. Y si se quiere una succión más lenta o más como larga, se usa esto. Y la verdad que sí, sí funciona bastante bien. Listo. Eso era todo. Pues yo lo estuve sacando. Este aparatito es como para ponerle una parte acá. Si se quiere usar un solo extractor, creo que es así, o si se quieren usar los dos extractores, entonces pues se conectan los dos al mismo tiempo. Este de tres es para colocar los dos extractores. Y este, uno solo, para colocar un solo extractor, obviamente. Esto va por acá, así. Pues más o menos fue lo que yo le entendí. Tengo un cabello acá. A este producto. Se coloca aquí este.
por acá, sí. Pues tiene la manguerita y todo. Y este aparatito, vamos a usar uno solo. Hacer de cuenta que vamos a usar uno solo. Entonces, se coloca acá y la manguerita, pues, se pone acá, sí. Pues ya. Y esto se ve acá que succiona. Si pueden darse cuenta, por acá se ve que succiona bastante bien. Y esto cae por acá, sí, y cae al tarrito. Entonces, está chévere. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en uno próximo. Chao.